La audiencia de juicio contra los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio podría dar luces sobre quién ordenó el crimen. Allanamientos en el norte de Guayaquil para desarticular agrupaciones narcoterroristas. Intensas lluvias provocaron inundaciones en la provincia de Los Ríos. Balacera en el norte de Guayaquil dejó un muerto y un menor herido. Durante el hecho violento, un perro fue baleado. En pocos minutos, más detalles. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a esta, la segunda emisión de El Noticiero. Estamos completamente listos ya con toda la información nacional e internacional. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Saskia, amigos televidentes, Caridad, qué gusto saludarte. Tengan ustedes una excelente tarde. Como siempre, agradecerles por informarse primero y mejor. Venimos recargados de información, amigos televidentes, y una noticia de última hora. En la avenida Morán Valverde y Teniente Hugo Ortiz existe el cierre total de la vía en sentido oriente-occidente por un fatal accidente de tránsito que estaremos ampliando en vivo más adelante, Cari. Así es, manténganse en nuestra señal, estamos empezando ya con el desarrollo de las noticias. Buenas tardes con todos. Les contamos que precisamente esta madrugada se realizó una importante intervención policial para desarticular organizaciones terroristas en el noroeste de Guayaquil. A esta hora nuestro compañero Leonardo Flores precisamente nos tiene todos los detalles. Adelante, Leonardo, buenas tardes, te escuchamos. Importante operativo policial ejecutado en el noroeste de Guayaquil. Se allanaron cerca de 20 domicilios, decomisaron armas de fuego, motocicletas reportadas como robadas, teléfonos celulares, cámaras de videovigilancia con las que controlaban a la policía en la zona. También uniformes similares a los de esta institución. Lo cierto es que la policía ha llegado con al menos 300 uniformados a este sector para ejecutar los allanamientos, la intervención en todo el sector de la Nueva Prosperina, una zona peligrosa, una zona azotada por la delincuencia, para combatir microtraficantes, narcotraficantes, vacunadores, terroristas que la policía y el gobierno nacional están combatiendo durante este estado de excepción, este estado de guerra interna que vive el país. Aquí en el noticiero nosotros les vamos a contar más detalles de esta redada policial. Muchas gracias, Leonardo, y atención porque fue capturado alias Ayoví. Es el sujeto que secuestró en Llano Grande a un policía, Fernando Escurra, con los detalles. Compañeros, muy buenas tardes. Alias Ayoví fue capturado hace pocas horas en el sector de Guayabamba. Está considerado como de alta peligrosidad por su vinculación a actos terroristas e incluso en el secuestro de un policía del distrito Calderón. Días atrás en su poder se hallaron armas de fuego y municiones. El aprehendido registra antecedentes por varios delitos y actualmente estaría involucrado en el tráfico de drogas. Más detalles los vamos a conocer en minutos nada más en esta emisión de El Noticiero. Manténgase en nuestra sintonía. Por supuesto, Fernando, estaremos pendientes para ampliar esta importante información. Por otro lado, la policía indaga una balacera que se registró en el norte de Guayaquil, en la que una persona murió y un menor de edad resultó herido. Jorge García sigue el tema y nos amplía. Adelante. Según testigos, las víctimas no son del sector. A este lugar llegaron sujetos y los balearon. El hecho criminal dejó un muerto y un menor herido. Por suerte, este carro que está aquí no nos cayó a bala una niña que tengo recién operada. Por suerte, acá donde el vecino acá atrás, allá también al perro le dispararon, le pasó la casa todo. Una consulta, ¿cuántas veces dispararon los sujetos contra usted? Siquiera como una ráfaga de... Al uno le dieron tres, al perro dos, cinco, aquí tres, acá dos. ¿Son dos personas baleadas? Sí, uno está muerto, el otro está en el hospital, no sé en qué hospital está. ¿Pero llegaron a matar a la persona o estaba aquí tomando el señor? No, ellos llegaron a matarlos. ¿Ya? Ellos llegaron, no sé cómo, pero a lo mejor ellos se escondieron, se refugiaron aquí, porque como es un callejón, pero imagínense el peligro que nosotros corrimos aquí. Horrible. Esto fue
un momento fue como a las 4 de la mañana. Yo estaba con mis hijos aquí sola. Imagínense, mi casa no es seguro. Aquí una balacera que se formó como ametrallador. Aquí están las balas, ¿ves? Todo eso pasó. Por esto que, por este carro, no entró aquí a mi casa. Imagínense, es un peligro que uno corre aquí. Fue horrible, amigo, de verdad. Créame lo que todavía ando con el miedo, que no queríamos ni salir nosotros. ¿Al menor de edad que intentaron matar vive acá o no? No, él no vive acá. En pocos minutos, más detalles sobre este caso, registrado en Los Vergeles, norte de Guayaquil. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Mucho que investigar en este caso. Seguimos revisando más temas. En un operativo militar se recuperaron dos motos robadas en Puerto Limón, Santo Domingo. Tenemos todos los detalles. Durante la tarde de este martes 30 de enero, dos motos con reporte de robo fueron recuperadas en Puerto Limón. Esto mediante un operativo desplegado por parte de personal militar y policial. Los uniformados, mediante acciones inmediatas, realizaron la revisión de documentación de varios conductores que se movilizaban por esta parroquia para conocer la situación legal de los ciudadanos y sus vehículos, dando como resultado la recuperación de estos automotores. Hemos recuperado dos motos robadas. Y lo más importante, estamos ganando la seguridad y la tranquilidad de la población de las periferias de Santo Domingo. O la población que vive en las áreas urbanas están más tranquilas. Nos da mucho gusto ver que hoy en día la gente puede estar haciendo su actividad física en los parques, los varios parques que tiene Santo Domingo. Otro punto a intervenir fue la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPC de Santo Domingo, en donde se revisaron a los estudiantes que salían e ingresaban del plantel para determinar si existían situaciones que coloquen en riesgo a la comunidad estudiantil. Sin embargo, esto se descartó minutos más tarde. Eso es importante, es muy importante, por cuanto la presencia militar dentro de las instalaciones va a influir bastante en algún, digámosle así, muchacho medio travieso que tal vez quiera atentar contra nuestras instalaciones. Según ciudadanos, estos operativos han generado un decremento en los índices delictivos de varios puntos de la provincia. Sin embargo, los sectores conflictivos no han sido intervenidos en su totalidad, según ellos. Porque serían constantes, nomás no, por decir, cada mes que por lo menos le den una ronda. Y si uno incumple las leyes, pues viene la sentencia. Entonces, está muy bien, pues, operativo de ellos, sí, está muy bien, digo yo. Las motocicletas retenidas fueron movilizadas por los uniformados hasta la entidad competente, en donde se cumplirá con el proceso correspondiente que determine quiénes serían los responsables de las mismas, ya que al momento de recuperar estos automotores no se detuvo a ningún ciudadano. Mucha atención. Continúan las investigaciones sobre el crimen de Fernando Villavicencio. ¿Qué se sabe sobre el apoyo del FBI y pistas de autores intelectuales? Daniel Borja con los detalles a continuación. Así es, amigos televidentes, compañeros, muy buenas tardes. Este 6 de febrero se llevará a cabo la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio, y se espera que este proceso avance lo más pronto posible, incluso para tener datos y nexos que podrían ayudar a identificar a los autores materiales e intelectuales de este crimen. Para Cristian Zurita, este proceso judicial abrirá una ventana que podría generar los nexos necesarios para poder identificar a quienes dieron la orden del asesinato del ex candidato presidencial. Los detalles de esto y mucho más le contamos en el noticiero Segunda Emisión. Daniel, contigo en minutos. Muchísimas gracias por ese primer informe. Y los extranjeros que fueron deportados no podrán volver al menos en 10 años. Se tramita un proyecto de ley en la Asamblea. Cristian Hidalgo nos amplía. Acá en la Asamblea Nacional fue presentado un proyecto de ley que será analizado en el Parlamento y que tiene que ver con procesos para mejorar la cooperación internacional que permita obtener información de las personas que ingresan al país. Detalla además que las personas que sean deportadas no podrán regresar al Ecuador al menos en 10 años por las sentencias que tuvieron que pagar. Todos los detalles les tendremos más adelante acá en el noticiero. Estaremos muy pendientes, mi querido Cristian. Seguimos con más atención, porque desde el día de hoy el IES cuenta con una línea exclusiva de WhatsApp y un correo electrónico para recoger las sugerencias ciudadanas que se van a incluir en la propuesta de la reforma que será enviada a la Asamblea Nacional. Esta iniciativa es parte de la campaña Cada Voz Cuenta. Las sugerencias
se reciben en el WhatsApp 099-998-8234 y en el correo electrónico tuvozcuenta@ies.gob.es. Las flores ecuatorianas siguen conquistando al mundo. En las fincas en Pichincha el trabajo se acelera y el nivel de las exportaciones sube. Juan Pablo Ruiz con la información. Buenas tardes. El 66% de la producción de flores del país se concentra en la provincia de Pichincha. Llegamos hasta aquí, hasta el cantón Cayambe, hasta una de las principales florícolas de exportación de rosas para conocer cómo se incrementó la producción y la demanda por estas fechas. De hecho, estos días son los de mayor trabajo aquí en las fincas de exportación de rosas. ¿Cuáles han sido los desafíos a superar para que estas rosas lleguen a los principales mercados del mundo? Se lo contamos en minutos, aquí en el noticiero. Excelente, Juan Pablo, muchísimas gracias. Amigos, por otro lado, les comentamos que la causa principal de retención de vehículos es la falta de revisión técnica y matriculación. A partir de mañana, 1 de febrero, se inicia la calendarización. Carla Santana nos cuenta más. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es. Bueno, al menos 61 vehículos al día son retenidos por la falta de matriculación y revisión técnica vehicular. Acá en este centro, uno de los más grandes del norte de Guayaquil, donde hay 16 cubículos para la atención a los usuarios, han venido decenas de ciudadanos a cumplir con este proceso de ley. Recordemos que en febrero ya rige para las personas que tienen en su placa el último dígito 1 y sus sucesivamente pues se va dando. Iniciado el calendario para todos los tipos de vehículos, transportación pública y comercial, vehículos particulares y motos, cuyo último dígito de la placa termine en 1, tienen que hacer la matriculación en el mes de febrero. Asimismo, recordarle a la ciudadanía que no necesita un turno para poder cumplir con este proceso. Más adelante nosotros ampliaremos toda esta información aquí en el noticiero. Mientras tanto, ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes. Horas con 39 minutos, seguimos con más aquí en la emisión central de El Noticiero, pero ahora es momento de Crónica Viva con el estilo único de nuestro querido José Delgado. ¿Qué tal, José? Buenas tardes, ¿qué nos tiene para hoy? Mi estimada Saskia, ¿qué tal? Buenas tardes, así es, vámonos a la nueva Prosperina, donde el gobierno, las Fuerzas Armadas, le han declarado obviamente la guerra, la delincuencia, las bandas organizadas, pero ¿cómo se encuentra actualmente este sector? Se lo contamos, adelante. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la vuelta? ¿Qué pasa aquí en la nueva Prosperidad? ¿Por qué la más peligrosa? Una de las más peligrosas. Esto no es peligroso. La gente es un poco media cobarde, nada más. ¿Cobarde por qué? Porque ni bien escucha una camioneta reventarse y ya piensa que es bala. Estas carpas, estos negocios, han tenido que estar pagando frecuentemente a los vacunadores. A lo contrario, le dan bala. Esa es la... Aquí nos hacemos presentes, entra el otro, aquí mi hermano. ¿Qué le pasó al joven? Desgraciadamente fue una víctima del mundo de Lampa. ¿Qué? Hace un año. ¿Qué le sucedió? Le pegaron un solo tiro aquí. Se ha dado caliente aquí en Nueva Prosperina. Este es el llamado Callejón de la Muerte. Muy pocas personas se atreven a determinada hora a pasar por aquí, por este sector. La gente quiere que se retiren, amigo. Retírense a sus domicilios. Ya no vengan por aquí, por favor. Aquí hay niños, personas adultas, mayores. Digamos, vamos para allá en calle propia. ¿Cómo están las cosas? Pues ahorita está bien, está todo bien hasta ahorita, José Delgado. Todo va bonito, José Delgado. Bien, vaya para la... Bendición, José, bendición. Acá camellando nomás. Acá llamando carro nomás. Al monte, al monte, al monte. ¿Quiénes son entonces? ¿Quiénes son? Yo no sé, papá, yo no sé nada de ahí. Yo lo que sé, llamar mi carro nomás, nada más. Al monte, al monte, al monte. No dejan subir por eso. Porque piensan que en vez de subir a trabajar van a robar. Cuidado, cuidado.
presencia policial, señor José Delgado, aquí en la ciudadanía y buscando a esos terroristas. Estamos todos unidos y sacar adelante al país de esta terrible delincuencia. Compromiso de la policía es capturar a estos sujetos para que no atemoricen a la ciudadanía. Bueno, excelente el trabajo de la policía, mi estimado Felipe. Excelente, porque ha dado un resultado increíble. Imagínese usted, ha bajado más del 70% de muertes violentas, 50% menos de robos, de asaltos que normalmente se daban en ese sitio. Eso quiere decir que se está haciendo un buen trabajo. Obviamente, todavía faltan algunos sujetos de ser capturados y algunos sitios también, algunas cuevas, algunas madrigueras, por así decirlo, a las que deben en cualquier momento llegar los uniformados. Así es, estimado José, qué gusto saludarlo y por eso es tan importante que la ciudadanía también se empodere este tipo de planes y denuncia al 131 y también comience a aportar en este plan de recompensas para dar con los más buscados que evidentemente están regados a lo largo y ancho del territorio nacional. Así es, hola. Bueno, los resultados están allí, la ciudadanía debe apoyar este tipo de operativos. Vámonos a los carros abandonados, desmantelados y sobre todo un problema para diferentes barrios de la ciudad. Pero, ¿quiénes son los dueños de estos vehículos? ¿Por qué los dejaron de esa forma? Se lo contamos. Lo que ha quedado de un vehículo que hace algunos años llegó acá, lo dejaron abandonado. Lo cierto es que los amigos de los ajenos, con el pasar del tiempo, empezaron a llevársele todo, a desbaratarlo. Esto se ha convertido en una especie de... hay desperdicios, se acumula agua. Ahora con el invierno, donde pueden salir mosquitos causantes del dengue. Los hacheros, Delgado. Ya lo han dejado pelado todo, todos se han llevado estos manes. No ven nada, Delgado, se llevan todos esos manes. Todavía hay plata, ahí hay aluminio y chatarra bastante. Al frente, miren esos carros viejos. Están abandonados esos carros ahí. Ese blanco, esos que están allá, esos negros. Más o menos, ¿cuántos carros? Algunos hay esos carros viejos, toditos que no. Yo no me presto para movida, yo no me presto para... Al caballero que ustedes ven dicen que es la persona que duerme en los carros. Pero este otro de los vehículos abandonados, no sabemos de quién es el automotor. En todo caso quedó aquí en la calle. ¿Qué nomás se han llevado aquí? El polvo de los espejos, los vidrios. Dormitorio. Ese ahí duermen los chamberos ahí, que ya dejan botado. ¿Oí? Este otro de los vehículos abandonados, a la buena de Dios, estos carros, también lo han empezado a desbaratar. Aquí las llantas están buenas. Acá adentro prácticamente se ha llevado todo. Acá, pasando la calle, otro de los carros, tampoco hay nada, se han llevado todo. La historia de estos vehículos es que un día llegaron, lo dejaron aquí, supuestamente arreglando, y los dueños nunca más regresaron. Son irresponsables porque ya de uno no depende. Uno recibe el carro para trabajarlo. Lo que pasa es que los dueños, no sé si por factor económico, quizás no eso, pero el carro ahí tiene 2 o 3 meses, pero ya se lo ha llamado y no viene. Ya no es de uno, ya es de ellos. Bueno, a los dueños de esos carros, vaya a ver lo que queda del vehículo realmente, porque nos decía un mecánico que generalmente llegan a pedir que el carro se lo devuelvan tal como lo habían dejado. Y es un problema a veces legal en el que se meten los mecánicos. Ahí tiene bastante trabajo el municipio de Guayaquil. Vamos ahora a lo que está ocurriendo con frecuencia. Pillo que cogen, pillo que apalean. Pero ahí viene el debate. ¿Hasta dónde se puede realmente hacer esto? Tomar la justicia con mano propia. Esto divide inclusive a un barrio en el centro sur de la ciudad. Se lo contamos. Ya lo tenían fichado. Era el mismo ladrón, el mismo que hace todo perjuicio a toda la gente. Entonces la gente cogió, se unió y le dieron golpe. Se escondió ahí atrás, pero un chico lo cogió y ya no tenía escapatoria y ya, pues ahí le dieron. Ahora, ¿usted cree que esta situación le cambie a este hombre con esta experiencia, cambie su vida? Tiene que cambiar, pues. La gente decía que se ponga a trabajar si era un muchacho joven. Pues el señor ya lo tenían fichado, que ya varias veces había robado. Se había metido en carros, memoria, en varios locales a llevarse las cosas. ¿Y si funcionan esas cámaras de seguridad o no? ¿Cómo ya están desbaratadas? Creo que ya no funciona. Tanto golpe, ese póster, amigo, se cae. ¿Y eso aprovechan los pillos?
Claro, pues, y ahí se aprovechan los choques, la delincuencia. Le roban a los mecánicos, a los choferes, al pueblo le están robando. Y no se va a arreglar solamente dándole balo, dándole palo. O sea, esto hay que escarbar para ver qué se puede hacer. Porque ahorita lo que estamos aquí sufriendo son los que tenemos nosotros negocitos. No podemos trabajar porque vienen, ya nos vacunan y nos roban. Y no les importa que haya niños, haya personas mayores. Yo no estoy de acuerdo eso que les den palo, porque también es hijo, también es cuerpo humano. A veces ellos hacen porque verdad que ellos no tienen trabajo, pero ¿cómo va a creer? Yo verdad que yo no estuve en ese momento, porque si yo hubiera estado, yo hubiera gritado. ¿Gritado? Gritado, para que lo dejen al chico, pues como le da, dice que le daban palo y todo. Yo escucho a la vecina que está hablando de que le pegan, déjelo, porque el delincuente, vuelvo y repito, no está viendo nada, si es de pegarle un tiro lo hace, si es pegarle una puñalada lo hace. Ahora la gente está que reclaman porque a un delincuente lo apalean, déjelo, yo estoy de acuerdo que sea mano dura y es por, oiga, y a Dios gracias, que Dios me perdone, pero a cada delincuente debe coger una vez, eso es lo que deben de hacer. Puede que no vuelva, pero puede también que cause una riña más grande, puede también que se le pase la mano al que da pan y puede que hasta le quiten la vida y no es bueno. Bueno, bien controversial el asunto, bien controversial, bueno. Este es un asunto de carácter legal, mi estimada Saskia, si es que se le puede dar el palo a una persona, ¿no? ¿Para qué están entonces las autoridades? No es que estemos defendiendo al joven, ¿eh? Para nada. Simplemente que la ley está para hacer justicia. Bueno, vamos a lo que les presentaremos esta noche a las 11. No lo olviden, en alerta roja, el hombre araña vuelve a ser de las suyas. Solo que esta vez se le durmió el diablo y lo atrapó la policía. Hicimos el recorrido por donde trepó el hombre araña, donde dejó sus huellas, cómo ingresó a un dormitorio y qué es lo que le pasó a la familia que lo vio como un fantasma de madrugada, mi estimada Saskia. Estaremos pendientes entonces, José, a las 23 horas como todos los días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el día de mañana a la misma hora. Seguimos con más información y precisamente a esta hora, hace pocos minutos, hubo un muerto y varios heridos, pues un tráiler chocó con varios autos. Este hecho sucedió en la calle Morán Valverde y Teniente Hugo Ortiz. Precisamente a esta hora, Cristian Usiña está en el lugar para contarnos más detalles desde el sur de Quito. Cristian, por favor, cuéntanos. Muy buenas tardes, mi querida Saskia. Efectivamente, 12 horas con 49 minutos, aproximadamente a las 11 de la mañana, efectivamente, se registró un accidente de tránsito, el cual dejó un saldo fatal, una persona fallecida, así como también 5 personas heridas, que han sido trasladadas a distintas casas de salud. Agentes metropolitanos de tránsito, más la Policía Nacional, ha intervenido en la zona porque es una zona de alta accidentabilidad. Recordemos que meses atrás también se registró un accidente de similares características. En este momento están involucrados 3 vehículos, de 3 buses de transporte urbano y un vehículo de carga pesada. Muy buenas tardes, estamos acá con la gente, Ruth Sirisaca, quien nos va a dar más información, más detalles sobre este lamentable hecho que se llenan y tiñen de sangre en el sur de la capital. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Aproximadamente a las 11 de la mañana se atendió un siniestro de tránsito en la avenida Morán Valverde, en el cual se encuentran inmersos 3 buses de transporte público, un transporte pesado y 2 de tipo transporte comercial. Según sus primeros indicios, ¿qué es lo que se determina o qué es lo que se presumiría? ¿Cuáles serían las causas de este siniestro? Hemos coordinado a través del ECU 911 la asistencia de personal CIAD para que realice los peritajes y determine responsabilidades. Sabemos que hay 5 personas heridas, así como una persona que ha sido lamentablemente trasladada a través de medicina legal, una persona fallecida. ¿Las características de pronto nos puede dar, por favor? Es una persona fallecida de sexo masculino, aproximadamente de unos 20 años de edad, y tenemos 5 personas heridas en diferentes casas de salud. Se está recabando más información. Le recordamos a la ciudadanía que la avenida Morán Valverde se encuentra cerrada desde la avenida Maldonado hasta el redondel del Quicentro Sur, por lo cual recomendamos tomar rutas alternas como la calle Borbón, avenida Condorñán, avenida Maruñán. Importantísimo también saber y determinar. Sabemos que hay vehículos involucrados en este accidente de tránsito. ¿Qué pasó con los conductores?
Los conductores que se encuentran en el lugar se ha procedido a realizar las pruebas de alcotest. Tenemos un conductor trasladado a casa de salud, también se encuentra realizada la prueba de alcotest. Hemos desplegado 36 agentes civiles de tránsito alrededor de los cierres y rutas alternas para brindar un buen servicio a la ciudadanía. Por favor, una recomendación a la ciudadanía, respete las señalizaciones de tránsito, verifique su automotor antes de salir de casa. Recuerde que en su casa esperan por ti. Importantísimo, y nosotros hemos ingresado acá en esta parte y por lo que se puede a simple vista ver es la violencia con la fuerza que vino acá e impactó en los distintos vehículos. Estamos colaborando en el siniestro. Muchísimas gracias. También importantísima la intervención de la Policía Nacional. ¿Cuál ha sido el trabajo que ustedes están realizando acá? Mire, estamos con el Teniente Coronel Chacón, quien nos va a dar y detallar más información. Apenas se activaron las alertas, ¿cuál fue el procedimiento de la Policía Nacional? Bueno, el protocolo de seguridad que aplica la Policía Nacional en este caso es un cerco externo que permite evitar que las personas contaminen la escena que se ha dado aquí del accidente de tránsito y también de igual manera evacuar a todas las personas que están dentro de los buses a lugares seguros, evacuarles también a las personas que estén a los centros de salud más cercanos, es lo que se ha hecho, y también el levantamiento de una persona que lamentablemente falleció. Sabemos que ahora un menor de edad acaba de fallecer en el hospital, en el centro de salud. Estamos trabajando, monitoreando sobre los heridos y también sobre las personas que fueron evacuadas. En este momento las personas de la Policía Nacional, especialistas en accidentes de tránsito, están aquí verificando cuál sería la posible causa del accidente, y con esto la policía también brinda la seguridad en los exteriores hasta que se dé este proceso investigativo de la Policía Nacional. ¿Entendimos mal? ¿Estaríamos hablando ya de una segunda víctima fatal? Sí, lamentablemente de una segunda víctima menor de edad que fue auxiliada inmediatamente, pero por la situación de las heridas acaban de confirmar que ha fallecido. Estamos trabajando, estamos también ayudando a todas las personas que fueron evacuadas, y con esto nosotros tratamos de volver a la calma. Sabemos que es un siniestro bien grave que lamentablemente se está dando aquí en pleno Quito, pero nosotros tenemos la confianza de que todo vuelva a la normalidad. Estamos ayudando en lo que podamos, estamos dando toda la ayuda necesaria, hemos hecho rutas de evacuación para los carros de auxilio. De igual manera se va a prestar la ayuda para el traslado de estos vehículos y poder habilitar la vía. Amigos televidentes, información importantísima que ustedes deben conocer. 12 horas con 54 minutos. Recapitulando, tres vehículos de bus de transporte masivo involucrados en un accidente de tránsito por un vehículo que ustedes miran a mi espalda. Nosotros nos despedimos desde acá, desde el sector de la Morán Valverde, en el sur de la capital, cuando son exactamente 12 horas con 54 minutos. Felipe y María Caridad, ustedes tienen más información desde Base Central. Muy buenas tardes y buen provecho para todas las personas que se encuentran almorzando. Perfecto, muchísimas gracias, Cristian. La verdad que estamos lamentando pues el fallecimiento de dos personas. Una ha sido arrollada, murió instantáneamente en este siniestro de tránsito. Una menor de edad, acaba de confirmar precisamente el personero de la policía que ha fallecido una menor de edad hace pocos instantes debido a la gravedad de las heridas. Nosotros tenemos que advertirles, si ustedes están circulando precisamente alrededor de esta zona, en el sur de Quito, por favor, las arterias viales que ustedes deben de tomar para evitar precisamente este trancón, no hay cómo circular por el, obviamente por el sitio, son en la avenida Maldonado, en la avenida Cóndor Ñan, la avenida Amaru Ñan y en la calle Borbón. Que no le coja precisamente este evento que acaba de reportarse hace poco en el sur de la capital de la República. Así es, Cari, la Teniente Urtiz hasta la Morán Valverde en ambos sentidos ya se encuentra cerrada. Y la cifra que voy a comentarles a continuación es casi tan escalofriante como las muertes violentas, porque en el 2023 fallecieron 1.900 personas. Solamente por accidentes, víctimas de accidentes de tránsito. Esto quiere decir que 5 personas diarias pierden la vida por accidentes de tránsito, en su mayor cantidad por irresponsables al volante.
Así es, y un poco yo también recapitulando lo que decía la teniente hace un momento, por favor, revise su vehículo, si va a circular por las vías del país, revise. Hay gente esperándole en casa, evitemos más accidentes de tránsito en el país. Muy bien, y también Felipe, debemos decirle que un incendio se registró en un parque nacional en el sur de Argentina. Así es, mi querida, nos damos una pausa, pero al regreso le contamos que arrasó con más de 2.000 hectáreas. Quédese en nuestra sintonía. Volvemos en breve. Trece horas con un minuto ya, seguimos con más noticias, amigos televidentes. Un tema realmente preocupante que mantiene en zozobra aún a los ciudadanos. Se trata de los vacunadores, que en este caso pues siguen amenazando a los habitantes en el norte de Guayaquil. Algunos advierten a los propietarios de viviendas y a otras instituciones educativas. Stalin Vaquerizo nos tiene todos los detalles. Adelante, Stalin, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Como vemos, la policía está trabajando en diversos sectores de Guayaquil para poder contrarrestar esta problemática, lo que es la extorsión a través de las denominadas vacunas, que se ha extendido a este sector del norte de Guayaquil. Ahora estamos precisamente aquí en las inmediaciones de una institución educativa que recibió un panfleto justo cuando habían decidido retornar a clases presenciales. Una vez que recibieron esta amenaza, decidieron volver a la virtualidad, lo que mantiene preocupado a los padres de familia y apenados a los estudiantes que con mucho entusiasmo y emoción habían regresado a las aulas. Esto se extiende también a las viviendas que están, por ejemplo, en el sector de Sauces 5, acá en el norte de Guayaquil, donde la delincuencia ha pegado estos panfletos en postes, llevando una advertencia hacia quienes residen ahí con el tema de las vacunas. Si no pagan, van a atacar, van a poner bombas, van a disparar. Se menciona que conocen los movimientos de cada una de las personas, de los padres de familia, de los profesores, y esta es la preocupación que existe. Pero aquí está la policía trabajando, haciendo los patrullajes respectivos y coordinando algunas acciones con personal de inteligencia que estaría ya identificando a estos delincuentes, a los famosos vacunadores. Más adelante yo les voy a ofrecer más detalles porque hemos hecho un recorrido precisamente por algunos sectores de acá donde quedan otras unidades educativas y también para conversar acerca del tema de las vacunas a las viviendas. Ya regresamos. Buenas tardes. Buenas tardes, y le contamos, amigos televidentes, que al menos 26 barrios están afectados en Esmeraldas por las fuertes lluvias. Las familias damnificadas piden ayuda a las autoridades. Devastadoras imágenes reflejan las afectaciones ocurridas en Esmeraldas después de 12 horas de intensa lluvia. Todito nos hundimos, no alcanzamos a sacar nada. Estamos solamente con la ropa del cuerpo, porque todo está mojado allá adentro. Está puesta ahí, pero está mojado todito. El problema es la laguna que existe acá al fondo. Hay una tubería que se tapó y los ha afectado. Ahora que se reventó la laguna, nos inunda a todos por aquí en el sector. Y es que los esmeraldeños, a través de las redes sociales, reportaron emergencias que variaban desde casas inundadas hasta personas arrastradas por la corriente generada por las fuertes lluvias. ¡Agárrala, señora! ¡De la señora! ¡Agárrala hoy! ¡Agárrala! Que nos ayuden aquí en algo, ¿no? Que nosotros no podemos hacer nada. Nosotros entramos de aquí, mira, solo así con palas, ahí limpiando, toda esa tierra limpiada porque todo esto estaba acumulando por acá. No podemos dormir, desde las 3 de la mañana estábamos caminando así, viéndonos cómo nos pasa. Ante las múltiples emergencias, el cuerpo de bomberos llevó a cabo la evacuación de las familias de las zonas afectadas. Muchas personas que no quieren evacuar, ahorita vamos a levantar los equipos de aquí y vamos a la parte donde sí quieren evacuar, que es la 24 de mayo, Los Mangos. Mientras que el gobernador de Esmeralda señaló que el taponamiento por basura y residuos en un canal de evacuación causó el desbordamiento del agua de lluvia en las calles y viviendas. Realicen obras aquí en la ciudad con la finalidad de evitar este tipo de situaciones. Hay que encajonar las vertientes de los esteros, tenemos 3 esteros, y lo que ocasionan es cuando se desbordan, se llena de basura, ocasiona estas inundaciones aquí en la población. Además, ciudadanos documentaron a través de videos la creciente del río, mostrando varias casas de caña y madera al borde del colapso.
empezaba a desbordar el río Teaune y se le alerta a todos los moradores de las parroquias Taviazo, Vuelta Larga, allá en las 50 casas, en los barrios aledaños. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el temporal de las últimas horas está vinculado al fenómeno del Niño. Sobre todo para la población que se encuentra asentada en las orillas del río, recordemos que ya han existido incremento de caudales, sobre todo en la región litoral. De manera preliminar se informa que hay afectaciones en 26 sectores de la ciudad de Esmeraldas, incluyendo los barrios Gatazo, Primavera, Costa Verde y 50 casas. Gustavo Jaramillo, TC Televisión. Impresionantes las imágenes, amigos televidentes, y también las lluvias han provocado inundaciones en la provincia de Los Ríos. Su capital, Babahoyo, reporta inundaciones en varios sectores. Vamos a ver. Babahoyo soportó la segunda lluvia más intensa en lo que va del año y solo fue cuestión de una hora para que la mayoría de las calles se queden así, completamente anegadas. Uno de los puntos más críticos fue el sector del Hospital del IES, donde el agua alcanzó aproximadamente un metro sobre la superficie de las calles. A los usuarios no les quedó más que lanzarse al agua para poder entrar y salir de esta casa de salud. Los negocios aledaños se inundaron, sin embargo los propietarios tuvieron que improvisar para evitar que sus enseres se vuelvan a dañar. Esperando que baje un poco para dejar trapeando, porque esto es un acero cuando ya quiera abajo. ¿Cuántas veces han inundado? Dos veces ya en este año. Mientras que a los dueños de este comedor no les quedó más que terminar de asar los cárnicos con el agua arriba de las rodillas. Los vehículos también sufrieron los embates del temporal, pues aquellos a los que sus dueños no alcanzaron a sacar quedaron casi cubiertos por la gran cantidad de agua. Por su parte, en la ciudadela Puertas Negras, fuertes vientos desprendieron los techos de al menos 7 viviendas, lo cual provocó que sus bienes se dañen al quedar expuestos a la fuerte lluvia. Funcionarios del municipio de Babahoyo se activaron para canalizar las atenciones a las familias perjudicadas, mientras que el personal de alcantarillado retiró gran cantidad de desechos que obstruyeron los sumideros de agua. Nilo Domínguez, TC Televisión. Lamentables consecuencias de esta época invernal, amigos televidentes. Cambiamos de tema para contarles que la policía despliega un programa comunitario de seguridad en las cercanías de escuelas y colegios de Guayaquil. A esta hora, precisamente, Joana Ceballos está en uno de ellos para contarnos de qué se trata. Joana, tú nos actualizas la información. ¿Cómo estás, Saskia? Muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en una de las instituciones más emblemáticas que tiene la ciudad de Guayaquil y con gran afluencia de estudiantes, siendo las 3:08 de la tarde, en donde se encuentra la Policía Nacional efectuando los operativos respectivos para que se efectúe este plan retorno a los estudiantes. Coméntenos, ¿me ayuda con su nombre, por favor? Capitán Jorge Loaiza, jefe de operaciones del Distrito Florida. Indíquenos acerca de este plan retorno. Así es, está en el Distrito de Florida, se ha implementado el proyecto Plan Retorno a Clases. Esto en vista a lo que a la información que nos ha brindado el Distrito de Educación acerca de 41 unidades educativas, tanto fiscales como particulares, el retorno paulatinamente a las unidades educativas a clases. ¿Cómo ha sido hasta el momento ese retorno con los estudiantes, también accesible para también la confianza de los padres de familia? Así es, se está brindando seguridad al ingreso y a la salida de los estudiantes en diferentes unidades educativas en las que tienen mayor afluencia de estudiantes para que así los padres de familia se sientan seguros y de igual forma paulatinamente colaborar en diferentes unidades educativas. ¿Ese plan retorno lo realizan en todo lo que es la parte del distrito? En todo el Distrito de Florida, en las unidades educativas que existen mayor afluencia de estudiantes. ¿Ustedes van a seguir igual el ingreso y a la salida de los estudiantes? Así es, en las diferentes unidades que ya están identificadas. ¿Cuántos gendarmes están hasta el momento aquí? Aquí estamos alrededor de 12 miembros policiales colaborando en el ingreso y salida, porque esta unidad educativa es matutina y vespertina. ¿Cuánto, más o menos, alguna novedad ha existido hasta el momento? Hasta el momento ninguna novedad, sin novedad. ¿Cómo
como ustedes pueden escuchar, hasta el momento no existe ninguna novedad, es lo que nos indicó el capitán del Distrito Florida. Cabe indicar que el 29 de enero ya los estudiantes han retornado a la presencialidad cerca de 3.900 instituciones educativas a nivel nacional, correspondientes a la fase 3, sumando un total de 14.704 instituciones educativas, según lo que indicó el Ministerio de Educación. Asimismo, 3.608 estudiantes ingresaron a estas clases presenciales. Cabe indicar que algunas unidades no se han mantenido a este programa de presencialidad por motivos de seguridad. Otras continúan con las clases virtuales para que así retomar con paciencia en estos últimos días, más que todo, lo que están ya culminando en la región costa, las clases de este año. Bueno, continuamos con esta información en Estudio Saskia. Y compañeros, muy buenas tardes. El incendio en un parque nacional del sur de Argentina, que es considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO, arrasó con más de 2.000 hectáreas y es combatido por 200 bomberos en momentos en que el país está en estado de alerta por el calor. Veamos. El incendio se registra en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut, en el sur de Argentina. Es considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO y hay preocupación porque las llamas se han extendido más de 2.000 hectáreas. El fuego está activo desde hace 5 días y aunque no ha afectado a ninguna zona habitada, se está propagando sin control. Unos 200 bomberos intentan extinguirlo ayudados con 2 aviones hidrantes y 3 helicópteros. Bastante complicada esta zona, pero nosotros estamos únicamente apostando a lo que es estructuras y cuidado de los edificios de la población acá cercana, ¿no? Las condiciones meteorológicas no ayudan al combate del fuego. Se han emitido alertas por temperaturas extremas en 20 de las 24 provincias argentinas, particularmente en la provincia andina de Mendoza, que esté en alerta roja, y se espera que en los próximos días los termómetros superen los 42 grados centígrados en algunas regiones. El Parque Nacional Los Alerces ocupa una superficie de 260.000 hectáreas en la precordillera de los Andes. Las autoridades han indicado que el origen del incendio fue intencional y acusaron a las comunidades que estarían ocupando el parque de forma ilegal. Pamela Montilla, TC Televisión. Un choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó al menos 19 muertos y 22 heridos en el estado mexicano de Sinaloa. Mientras que en Argentina, el Congreso debate la ley Omnibus, impulsada por el gobierno de Javier Milei. Todos los detalles en el siguiente resumen de Noticias Internacionales. En Perú, la policía antidrogas incautó 7,2 toneladas de cocaína que iban a ser enviadas por navío al puerto de Amberes, en Bélgica, escondidas entre un cargamento de baldosas de madera. La droga, que había salido de Bolivia, está valorada en 560 millones de dólares. Un choque entre un autobús de pasajeros y un tráiler dejó al menos 19 muertos y 22 heridos en el estado mexicano de Sinaloa. Los dos vehículos chocaron de frente y quedaron totalmente calcinados. El Parlamento de Venezuela convocó una consulta para proponer una fecha para las elecciones presidenciales de este año, en medio de la reimposición de sanciones por Estados Unidos al petróleo, gas y oro, en represalia al fallo judicial que mantuvo la inhabilitación política por 15 años de la opositora María Corina Machado. El Congreso argentino inició este miércoles el debate sobre la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley Ómnibus, el proyecto estrella del Ejecutivo de Javier Milei, con el que busca implementar una serie de profundas reformas económicas para superar la crisis que vive el país. La Fiscalía de Perú confirmó que investiga al expresidente peruano Martín Vizcarra como presunto líder de una red criminal denominada Los Intocables de la Corrupción, 5 de cuyos posibles miembros fueron detenidos por la policía. Israel delineó sus condiciones para alcanzar una tregua con Hamás en momentos en que diplomáticos elaboran un proyecto de alto al fuego. Entre ellas dijo que no se retirará del territorio palestino ni liberará a miles de terroristas capturados. Pamela Montilla, TC Televisión.
En otro tema, les contamos que en lo que va de este 2024, el bloque de búsqueda de la policía ha capturado a 3 de las personas más buscadas a nivel nacional. La última aprehensión fue la de una mujer acusada de pornografía infantil. Vanessa Filella nos cuenta mucho más. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, se ha realizado la captura de la tercera persona más buscada a nivel nacional por el presunto delito de pornografía infantil en contra de Rebeca Elizabeth C., de 31 años. Pesaba una orden de captura por este presunto delito, donde las víctimas serían sus 3 sobrinas de 12, 8 y 7 años de edad. Los detalles a continuación. Rebeca Elizabeth C. fue capturada este martes en Ambato, provincia de Tungurahua, por el presunto delito de pornografía infantil. El material audiovisual que creaba tenía como víctima a 3 de sus sobrinas y lo vendía en plataformas digitales desde el 2019. La ciudadana aprovechaba un círculo familiar que ella tenía con este tipo de niños y adolescentes. Se lo hizo en la ciudad de Ambato, en donde con un antecedente relativo al 2019, esta ciudadana se dedicaba a tocar las partes íntimas de sus sobrinas. En este caso, lo digo muy enfáticamente, ella aprovechaba esta circunstancia para filmar y realizar actividades ilícitas en contra de las sobrinas y el sobrino, tocando sus genitales, realizando actividades en torno a explotación sexual y, lógicamente, vendiendo este tipo de material a postores, a gente que también tiene este tipo de desviación. Así también la unidad de detención de personas de alta peligrosidad, en lo que va desde enero del 2024, realizó la captura de 2 sujetos, uno en Guayas y otro en Manabí, ambos por el delito de asesinato. Pudimos realizar la aprehensión de Henry Darío Q, una persona que se encontraba requerida por el delito de asesinato. De hecho, tiene una sentencia ejecutoriada ya con 18 años de prisión. Por otro lado, también se procedió el día 24 a la aprehensión, perdón, la detención del ciudadano Ángel A., el cual se encontraba en la provincia de Manabí, específicamente en el cantón Manta, en el año 2013, a través de 2 personas que son los autores materiales de este incidente, procedió a victimar a una docente que trabajaba como rectora de la unidad educativa. El operativo denominado Fénix 31 se ejecutó este 30 de enero del 2024. Al parecer, el material audiovisual con contenido sexual habría sido creado entre el 2018 y 2021. Al momento, la detenida fue puesta a órdenes de la autoridad competente. Con esta información, regresamos a estudios. Que tengan buenas tardes. Leandro Norero y otros procesados en el caso Metástasis utilizaban una aplicación celular que ocultaba información de sus delitos. Tras los allanamientos, la Policía Nacional encontró chips de telefonía desechables de otros países. Las revelaciones en el caso Metástasis continúan, pues los polémicos chats de Leandro Norero con funcionarios de la justicia, policías, periodistas, así también cercanos de sus colaboradores como Javier Jordán, develaron lo que sería la trama de corrupción más grave en el sistema de justicia de nuestro país. La investigación de Fiscalía revela los pasos que dio Leandro Norero, incluso para ocultar las conversaciones que mantenía con sus cercanos. Utilizó una aplicación de comunicación con protección de datos rigurosa. Según los datos de la empresa, a través de su página web, estaría registrada en Suiza. Así es como se trataba de ocultar las conversaciones, pero que esto, gracias a la ayuda de las colaboraciones internacionales, se pudo determinar e evidenciar los chats que Leandro Norero mantenía y todo lo que se generó en el caso Metástasis. Ya tengo los gatos para FD. Voy a poner desde lunes inteligencia. Ayúdame con el número de ese man. Eso debes hacer con FD, dejarlos para el final y darle a sus patas. La aplicación que utilizó Leandro Norero, además de tener protección de datos, tenía varias seguridades, incluso la utilización de un PIN o una contraseña para grupos y listas de contactos, que únicamente se registraba en los dispositivos de cada uno de los usuarios, pues los mensajes se borraban inmediatamente luego de su entrega al remitente,
sin un aparente registro. Pero los teléfonos que fueron recuperados de Leandro Norero, luego de la desmaterialización, con asistencias penales incluso, lograron evidenciar toda esta trama de corrupción, en donde incluso se generan señalamientos con la justicia, diálogos con altos funcionarios de la Policía Nacional. Ya les dije a los panas del GOM, motos y los del DGI, que les llega un premio. Mi estimado, que hoy hay operativo grande de Ulco por ese sector. He visto movimiento estos días de unidades de inteligencia, pero en sí, no sé dónde mismo irán a golpear. Recordemos que en los allanamientos del caso Metástasis, se incautaron varios teléfonos pertenecientes a los involucrados en este caso, a los mismos, que ya se ha solicitado por parte de Fiscalía, se realice la desmaterialización y con ello, extraer toda la información que en las próximas semanas ya podrá conocerse sobre sus orígenes, nexos, lazos y diálogos que mantenían tal vez con Norero o con otras personas que aún no han sido procesadas. En este caso, Daniel Borja, TC Televisión. Son las 13:20, entre otros temas, amigos, 10 procesados fueron llamados a juicio en el caso Ispol, en torno al desfalco que sufrió la Institución de Seguridad Social de la Policía Nacional. Entre los procesados se encuentran dos exdirectivos y generales retirados de la policía. Daniel Borja nos cuenta más. Así es, amigos televidentes, compañeros, muy buenas tardes. Luego de 27 meses de un proceso judicial arduo, la Fiscalía llamó a juicio en conjunto con la jueza a cargo de esta causa a los 10 procesados, entre ellos Rubén Cherras y así también otros dos directores del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Los nombres que resaltan en este proceso es del exdirector Enrique Espinosa de los Monteros y también de David Pazmiño. Es la información que se ha generado aquí en el Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito en torno a este proceso. Se busca recuperar durante el juicio cerca de 270 millones de dólares de los 900 que sufrió desfalco la Institución de Seguridad Social de la Policía Nacional. Renato González, actual director de esta institución, se refirió al respecto e hizo un llamado incluso a que hay que depurar la institución policial. Lo que ustedes vieron en Metástasis, nosotros lo hemos vivido en el Ispol. Cuando se hablaba en Metástasis, contrátale al hijo de la jueza para que ella se excuse. En el caso Ispol, nosotros vimos cómo contrataron al primo de una jueza para que le fuercen a ella a que se excuse. Cuando ustedes ven cómo en Metástasis decía, nos falta un voto en la Corte Provincial del Guayas, nosotros también vimos cómo con dos votos se ratificaban sobreseimientos. Así que con la misma lógica, ustedes pueden estar seguros de que todavía al interior de la institución policial existen estos nexos de estas mafias criminales que tienen gran relación con la mafia de los narcotraficantes, con la mafia de minería ilegal, con la mafia que asaltó a Seguro Sucre. Esa parte de las mafias también asaltaron al Ispol. Son 10 personas que han sido llamados a juicio en el caso Ispol. De aquí en adelante lo que se espera es que un nuevo tribunal conozca esta causa para iniciar la etapa de juicio en donde se presentarán las pruebas, cargos y descargos y posteriormente identificar si son o no responsables de este desfalco que sufrió la Institución de Seguridad Social de la Policía Nacional. Ya existen dos autores confesos en los Estados Unidos en torno al presunto delito de lavado de activos que han sido enjuiciados y que hoy aquí en nuestro país estas personas aducen a que incluso las asistencias penales internacionales no tendrían ninguna validez jurídica. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que se registre en este proceso judicial para llevarles de primera mano la información. Hasta aquí el informe, compañeros, amigos televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Daniel, por tu reporte. Seguimos con más atención también porque la Asamblea Nacional tramitará un proyecto de ley, esto para impedir que extranjeros que fueron deportados vuelvan al país al menos en 10 años. Se trata de una propuesta de reformas a la Ley de Movilidad Humana que además ampliará la cooperación internacional para así obtener información de personas que ingresen al Ecuador. El presidente Daniel Noboa confirmó que Ecuador trabajará en la deportación de extranjeros que están en las cárceles del país. Y en la Asamblea Nacional, Lucía Jaramillo presentó un proyecto de ley para que ellos no puedan regresar a Ecuador en al menos 10 años. Extender el periodo de tiempo de reingreso a las personas que han sido deportadas en nuestro país. La ley actualmente señala que son 3 años. Nosotros vamos a extender a 10 años. Esto va de la
la mano con el decreto ejecutivo que comienza con la expulsión de los PPLs extranjeros. Ese documento establece protocolos para mejorar la cooperación internacional a través del intercambio de información. Para elevar la tarjeta de migración andina a declaración juramentada, ¿con el fin de qué? De obtener información de aquellas personas que ingresan a nuestro país sobre su ocupación y sobre su profesión. Además de que es un derecho del Estado conocer cuál es el objetivo de los extranjeros en nuestro país y cuántos días se quedan. El proyecto será calificado en los próximos días. En el Parlamento existe apoyo a la propuesta. Hay una crisis carcelaria que todos conocemos y que hemos sufrido las consecuencias. No tenemos tanta cancha para tantos presos. Si no existe un marco jurídico que ataque la criminalidad económica, tampoco vamos a avanzar en esta lucha contra el narcoterrorismo. El documento incorpora además protocolos para mejorar el control fronterizo. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Se instruyó a la embajadora en Israel, Verónica Abad, que se abstenga de pronunciamientos públicos. Sus declaraciones pueden afectar las negociaciones sobre el acuerdo de empleos, que de forma reservada se encuentra en proceso entre los dos estados. Se mal informó sobre su alcance y esto generó falsas expectativas en la población. Cualquier pronunciamiento público sobre política exterior será autorizado previamente por la Cancillería de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Son las 13:25 en la tarde, muchísima atención. Una alerta de ARCSA señaló que 30 cajas de anticonceptivos han sido falsificados. Esta situación, como no, preocupa a madres de familia y adolescentes, pues esta pastilla del día después es altamente consumida en el país. Veamos. ¿Sabe qué están consumiendo sus hijas para prevenir embarazos no deseados? Pues en Ecuador se prenden las alertas, ya que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria anunció la falsificación de 30 cajas de pastillas del día después. Se trata del lote 87492, que de acuerdo a lo denunciado por el distribuidor, no ha sido importado por ellos. Entre las alteraciones que se presentaron están diferencias en los textos y aspectos de los sellos de seguridad. Es por esto que realizaron un análisis al producto, cuyo resultado indicaron que no contiene levonorgestrel, principio activo de este anticonceptivo, sino un producto en similitud al 100% con un analgésico común. La doctora María Fernanda Morales nos explica las implicaciones que tiene consumir un producto de este tipo, que se utiliza dentro de las 72 horas siguientes de haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo. Evita que se dé un pico hormonal de una hormona que se llama LH, que lo que hace es que se libere el óvulo. Entonces, si es que no tomamos este medicamento, no va a ocurrir este fin y obviamente puede venir como consecuencia un embarazo no deseado. Un control más exhaustivo es lo que dicen madres de jóvenes adolescentes, quienes enfatizan que se debe conocer antes de consumir cualquier farmacéutico. Hablar con ellos y decir que, o sea, vea lo que se está, consumiendo, pues, ¿no? Además, adolescentes mencionan que es antiético distribuir estos productos sin un debido control. Porque te están engañando, te están vendiendo un producto que te va a servir, pero en realidad es como un efecto placebo. ARCSA, por su parte, hace algunas recomendaciones. Entre estos, adquirir productos que tengan registro sanitario ecuatoriano vigente y que sean únicamente adquiridos en establecimientos autorizados. Alejandra Cueva, TC Televisión. Audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los sicarios de Fernando Villavicencio podría abrir la puerta para identificar a los autores intelectuales. Para Cristian Zurita, las investigaciones incluso de asambleístas que fueron denunciados por Villavicencio deben realizarse lo antes posible.
El asesinato de Fernando Villavicencio no solamente abrió la puerta a que la investigación trascienda fronteras y que incluso se reciba apoyo del FBI para dar con los autores materiales del crimen, pues este apoyo también ha servido para poder identificar a los autores intelectuales. Hoy por hoy, ya se habla de que el asesinato de Villavicencio podría tener nexos con quienes hablaron de seguirlo para atentar en su contra, pues en los chats del caso Metástasis, Leandro Norero y Javier Jordán hablan de esos temas. Ya tengo los gatos para FD. Voy a poner desde lunes inteligencia. Ayúdame con el número de ese man. Eso debes hacer con FD, dejarlos para el final y darle a sus patas. Supuestamente tenían una conspiración para acabar con su vida. Esa investigación tiene que seguir. Y en esa investigación está implicado Ronnie Aliaga, que entendemos a la luz del caso Metástasis, ¿sí? Tiene una relación directa con Javier Jordán y Leandro Norero, que estaban por demás interesados en acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Esa investigación, en algún momento, tiene que unirse a la investigación por el crimen intelectual de Fernando Villavicencio. Pero la identificación de sus autores intelectuales es lo que falta en este caso. Es por ello que ya existe otra investigación para dar con la identidad de quienes dieron la orden de asesinarlo. Para su familia también es importante que se investigue profundamente a los 5 asambleístas que denunció tiempo atrás Villavicencio, pues aparentemente habrían querido atentar en su contra. Vamos enterándonos todos que estas personas que fueron denunciadas en su tiempo por Fernando son los que estaban pidiendo favores a los narcotraficantes de que tengan la ubicación de Fernando, que les digan los movimientos. Y claro, también estas personas son cercanos a ciertos grupos delincuenciales que manejan las áreas políticas, que de hecho están muy sentados en la asamblea justamente ahora. Eran 13 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio en calidad de autores materiales del crimen. 7 de ellos fueron asesinados en los centros de rehabilitación en donde se encontraban recluidos. Este proceso podría dar luces para determinar el nombre de quienes los contrataron y demás vínculos que pueden existir. Daniel Borja, TC Televisión. La Fiscalía hizo allanamientos en diferentes puntos de Guayaquil y San Borondón para investigar el delito de lavado de activos. Veamos más en la siguiente nota. Este martes, la Fiscalía General del Estado se refirió a los allanamientos que hicieron en Guayaquil y San Borondón para recabar indicios en el marco de una investigación previa en contra de Vivian H., una mujer cercana al correísmo. La acción de la Fiscalía complementa la indagación por el delito de lavado de activos. En las imágenes difundidas por el organismo, se observan a varios agentes de la policía revisando diferentes tipos de documentos. La Fiscalía señaló que la unidad de antilavados de activos realiza la indagación. Los allanamientos fueron reservados y no hubo declaraciones de algún fiscal, tampoco por parte de la policía. Fuentes de la Fiscalía en Guayaquil nos indicaron que el caso es manejado directamente desde Quito y bajo reserva. El noticiero buscó la versión de la Fiscalía, pero están procesando el pedido de la entrevista. Los alcaldes de varias provincias se reúnen en Guayaquil para analizar estrategias de seguridad y turismo, además de la coordinación con organismos que ayuden a mitigar el impacto del invierno. La reunión sirvió para analizar las decisiones que emiten las autoridades en torno a la seguridad. Algunos planean la cancelación de sus actividades. En Bucay teníamos más de 40 comparsas, bandas de pueblo y lo hemos suspendido por seguridad de nuestros conciudadanos. Otros hacen ajustes y mantienen un programa de seguridad para garantizar el desplazamiento de los viajeros. Somos nosotros muy respetuosos de lo que el señor presidente ha decretado y como autoridad damos el ejemplo. Entonces vamos a hacer los eventos tipo hasta las 10 de la noche. El tema invernal también fue motivo de conversación y sobre todo la generación de recursos para mitigar el impacto de las lluvias. Máquinas, por lo menos alquilar máquinas, ya que también la prefectura tiene un poquito de problemas porque la máquina está obsoleta. Entonces tenemos que trabajar también junto a la prefecta para poder hacer frente a lo que son las lluvias en el cantón Santa Lucía y lo que son esos recintos también.
Los alcaldes de la región 5, que comprende Guayas, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena, mantuvieron un encuentro en Guayaquil para buscar, además, estrategias que aporten al turismo y la seguridad. Luis Gálvez, TC Televisión. También les contamos que a partir de mañana 1 de febrero se inicia ya la calendarización para la revisión técnica de los vehículos asociados a la matriculación. Retomamos a esta hora el contacto con Carla Santana sobre este tema. Carlita, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al menos 61 vehículos son retenidos por falta de matriculación y revisión técnica vehicular. Nos encontramos acá en el norte de Guayaquil, en uno de los centros más grandes, donde decenas de ciudadanos están cumpliendo con este proceso que establece la ley. A continuación tenemos detalles. Este 1 de febrero inicia el calendario de matriculación y revisión vehicular. Los tres centros de revisión en Guayaquil empiezan a recibir a decenas de usuarios para obtener su documento aprobado. Todos los tipos de vehículos, transportación pública y comercial, vehículos particulares y motos, cuyo último dígito de la placa termina en 1, tienen que hacer la matriculación en el mes de febrero. Si no la realizan en el mes de febrero, se genera una multa de calendarización de $50 para los vehículos particulares y de $100 para la transportación pública. La matriculación está ligada a un proceso de seguridad vial. Lo importante es que gran parte de la ciudadanía está consciente de esta responsabilidad y acuden a la revisión con tiempo. Muchas personas se anticipan para evitar aglomeraciones. Y tomando en cuenta que ahorita en esta temporada estamos nosotros prácticamente haciéndolo adelantado, tenemos el tiempo calendario todo el año, tenemos para el tiempo suficiente para poderlo hacer, ¿sí? Entonces yo le veo muy bien a esto, ¿sí? Sí, es importante comenzar el año teniendo todo en regla para que durante todo el año no exista ese inconveniente de que nuestro carro esté mal, cosas así. El ciudadano que cumple con el mes de calendarización obtiene beneficios. Existe un descuento del 20%. Si es del día 1 al día 5, el 20%. Si es del día 6 al día 10, el 15%. Y si es del día 11 al día 15, el 10% de descuento. Las autoridades de tránsito de la urbe exhortan a la ciudadanía para acudir a los centros de revisión vehicular con el objetivo principal, prevenir los siniestros en las vías. Así es importante mencionar que continúan llegando los rezagados, es decir, los vehículos que todavía no habían matriculado ni hecho la revisión técnica. Sin embargo, también hay ciudadanos que han llegado con anticipación, que tienen otros dígitos posteriores a la calendarización, sin embargo, están cumpliendo con este proceso. Hasta aquí con el informe me despido. Ustedes tienen más en estudio. Buenas tardes. Hola, soy Cristian Hidrobo. Hoy vamos a analizar cuál es la importancia del punto de equilibrio para un emprendimiento. El punto de equilibrio es un concepto muy importante, tanto si eres un nuevo emprendedor o una empresa consolidada, porque entenderlo nos brinda una idea clara de qué cantidad se debe obtener de ventas para empezar a obtener ganancias. Ese simple concepto nos permite ajustar nuestras estrategias empresariales y nos ayuda en la toma de decisiones en áreas como ventas, producción, operaciones, finanzas, cubrir los gastos de inversión inicial, entender mejor los costos fijos, determinar los precios, planificar y establecer objetivos, actividades de marketing, ofertas y descuentos, evaluar las estrategias financieras y finalmente crear y saber un valor de la compañía real. Son las 13:47. Importante intervención policial para desarticular organizaciones terroristas en el noroeste de Guayaquil. Se allanó cerca de 20 domicilios en los que decomisaron varias evidencias. Gracias, amigos televidentes, compañeros en estudios. Efectivamente, importante redada policial ejecutada en el noroeste de Guayaquil, donde se allanaron al menos 20 domicilios, se decomisaron evidencias y los detalles les vamos a contar en la siguiente nota. La intervención policial comenzó cerca de las 3 de la mañana de este miércoles en diferentes sectores de la Nueva Prosperina, noroeste de Guayaquil, zona donde las organizaciones narcoterroristas tienen atemorizados a sus habitantes. Continuamos en la lucha constante y permanente en contra de los eventos delictivos.
han llegado a sitios que son difíciles y peligrosos. Sitios de difícil acceso, que tienen cercas perimétricas, que tienen cerramientos que no están autorizados ni obviamente tampoco tienen permisos del municipio de Guayaquil. Al menos 300 policías de diferentes unidades participaron en el operativo, quienes allanaron cerca de 20 domicilios en los que encontraron motocicletas reportadas como robadas, armas de fuego, droga, cámaras de videovigilancia, entre otras evidencias. Justamente es una zona en donde realizan las extorsiones, realizan los secuestros, y eso es lo que nosotros, con la presencia y los operativos que estamos realizando, tratamos de disuadir. Entre las evidencias encontradas por los agentes en una de las casas allanadas figura una máscara del narcotraficante Pablo Escobar, a quien muchos delincuentes lo idolatran y quieren seguir su mal ejemplo. Nos tomamos varios sectores y les estamos dando golpes muy fuertes a su economía criminal, y esto es lo que ha permitido nosotros llevarles al anonimato a estos delincuentes, a estos terroristas, acorralarlos, y también se suma el estado de guerra declarado. Estas intervenciones policiales que se han desarrollado durante todo el mes de enero han permitido reducir las muertes violentas y otros hechos delictivos en la zona de manera muy significativa. Siempre Nueva Prosperina era un estado de guerra. Siempre teníamos enfrentamientos con los delincuentes. Tuvimos 566 muertes violentas del año anterior. Entonces, de esas, el 56 a la fecha de hoy que teníamos, a 7. Reducción del 88% de muertes violentas, reducción del 40% en los delitos. Ahora nos estamos enfocando también en el delito de la extorsión, que eso es lo que atemoriza a la ciudadanía. Pero vamos a seguir contundentes para que estos resultados se mantengan. Los habitantes de la Nueva Prosperina están agradecidos con el trabajo policial, puesto que los delincuentes huyen porque están acorralados, situación que da mayor seguridad a todo el vecindario, puesto que les permite vivir tranquilos y desarrollar sus actividades con más confianza. Es una operación que continúa la que se ejecutó en la semana pasada. Se lucha contra bandas narcoterroristas, se lucha contra microtraficantes, se lucha contra asaltantes y ladrones que azotan este sector del noroeste de Guayaquil. Con estos detalles volvemos a estudios. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Leonardo. Protégete, por favor, de la lluvia. 13 horas con 51 minutos, seguimos con más. Alias Ayoví, presunto terrorista implicado en el secuestro de un policía al norte de Quito, fue detenido por la policía en Guayabamba. La madrugada del miércoles se ejecutó el operativo que permitió la captura del presunto terrorista, un objetivo de alto valor para la Policía Nacional. En el sector de Guayabamba, en donde específicamente ya se tenía conocimiento de un inmueble en el cual se encontraba pernoctando. Este ciudadano es un ciudadano ecuatoriano de 41 años de edad, de nombres Nectalí A, alias Ayoví. Alias Ayoví sería el mentalizador del secuestro de un policía del distrito Calderón, en el que día después fue rescatado por sus colegas con otros 10 uniformados en otras zonas del país. El señor habría gritado auxilio y la gente sale el policía, lo encañonan con armas y lo meten al carro. Armas de fuego, municiones y otras evidencias se encontraron en el domicilio allanado. El aprehendido estaría vinculado también con otros delitos. Estaría operando en el sector de Guayabamba. No es únicamente asociado o relacionado a delitos contra la vida, sino secuestro, extorsión y lo que es el tráfico de drogas en ese territorio. Las investigaciones continúan. Ayoví no habría actuado solo. Se busca a sus cómplices. Fernando Escurra, TC Televisión. Delincuentes fueron detenidos por estar implicados en asaltos a mano armada en diferentes sectores de Guayaquil. El accionar de los zampones fue grabado por cámaras de seguridad. En el video se observa cómo los zampones, en cuestión de segundos, le roban a clientes de un restaurante ubicado en Guayacanes, norte de Guayaquil. Procede a realizar la ubicación de este vehículo Kia Soluto en el sector de la Alborada, ¿sí?, donde son aprehendidos en ese instante dos presuntos sospechosos, parte de esta agrupación delictual. Seguidamente, una vez aprehendidas estas dos personas, se realizaron varios allanamientos en el circuito Antepara y logrando justamente la aprehensión de dos personas más. Asimismo, la policía apresó a estos sujetos que le robaron a esta pareja en Guayacanes.
uno de los cuales responde al nombre de Jorge Luis R., de nacionalidad ecuatoriana, 44 años de edad. Lo que no sorprende es que este sujeto tiene 12 detenciones con anterioridad, la última por tráfico de drogas en el 2023. Es decir, estamos a muy poco espacio de tiempo. Este vehículo también fue utilizado en el secuestro de un periodista radial en Guayaquil. Y este carro rojo es el Patuchito, el que anda manejando. Al subir el puente del velero, ahí se paró, frenó de golpe, quise forcejear y atrás venían dos tipos más, donde cual se subieron con pistola y con cuchillo y me amedrentaron y me cargaron aproximadamente 35, 40 minutos. Secuestro exprés. La Policía Nacional no descarta que estos sujetos estén implicados en otros asaltos. Jorge García, TC Televisión. Balacera en el norte de Guayaquil deja un muerto y un menor herido. Durante este hecho violento, un perrito también resultó baleado. Según testigos, las víctimas no son del sector. Al parecer, los antisociales los estaban persiguiendo. El adulto y el menor se metieron a este callejón para escapar. Sin embargo, los sujetos los acribillaron. ¿Cuántas veces dispararon los sujetos contra usted? Siquiera como una rafa de... Al uno le dieron tres, al perro dos, cinco, aquí tres, acá dos. ¿Son dos personas baleadas? Sí, uno está muerto, el otro está en el hospital, no sé en qué hospital está. ¿Pero llegaron a matar a la persona o estaba aquí tomando el señor? No, ellos llegaron a matarlos. El menor cogió un perro como escudo para protegerse de los disparos. El animal fue alcanzado por un proyectil. Y el perro le cogió y trató de como sobreatacar a los delincuentes que querían disparar a él. Y el perro recibió también dos balas. ¿El perro? Sí, el perrito también recibió dos balas. ¿Cómo está el perrito? Ayer ya dijeron que le habían ido a sacar las balas porque después iba a morir el perrito. La gente mencionó que los pistoleros estaban bajo los efectos de alguna droga, pues empezaron a disparar contra las casas. Entonces dispararon para adentro y una bala entró a la casa, traspasó la cocina, la pared un poco más y le da al gas. Al gas no le dio, nos salvamos de eso, porque igual adentro nosotros tenemos niños pequeños. O sea, si hubiesen impactado al tanque de gas, ustedes hubiesen explotado. Claro, explotábamos allá adentro, pues. O sea. El hecho violento pasó en Los Vergeles, norte de Guayaquil. Jorge García, TC Televisión. En otro tema les contamos que el presidente Daniel Noboa eliminó la Secretaría Nacional de Seguridad. Lo hizo con decreto ejecutivo 152. El proceso de supresión deberá cumplirse en 90 días. Los ministros del Interior y Defensa asumirán las competencias y proyectos de la entidad. Los dos ministerios asesorarán al gobierno en el cumplimiento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Asimismo, el Ministerio del Interior estará pues a cargo de la Secretaría del Consejo de Seguridad Pública y el Ministerio de Defensa fue encargado de formular el Plan Nacional de Seguridad Integral. Un niño de 5 años ha pasado por 12 operaciones. Requiere un trasplante de corazón para seguir viviendo. Su madre pide ayuda para que el corazón de su hijo siga latiendo. Los milagros. Pues quienes no han visto uno, les presento a Dani, un niño de 5 años que desde el vientre de su madre ha tenido complicaciones en su corazón. 12 operaciones lleva hasta el momento por 5 anomalías. Él, que llegó a este mundo a dar alegría a su hogar, un hogar que carece de muchas necesidades. No puede correr, no puede llorar, agitarse, si se ríe, no, normal, no hacerlo reír exagerado, porque si se ríe exagerado comienza, se le baja la saturación de lo que mucho se esfuerza. Él vive con el lado, o sea, derecho, tiene un solo ventrículo, el derecho, el izquierdo no trabaja. Se tiene ventrículo único y vive por una arteria del pulmón. El lado izquierdo, las arterias de él son finas como un cabellito. No pasa sangre del lado izquierdo. O sea, cada vez que a él lo han intervenido, me han dicho que él posiblemente se quede.
directamente hasta la última cirugía que dijo, me dijeron, su bebé se va a quedar. Él tiene una vida limitada, desde que nació, sí me dijeron, su hijo tiene una vida limitada. En cualquier momento se puede quedar tanto en casa como en el hospital. Dani, amante de las matemáticas, fiel amigo de Rocco, su compañero de batallas. Esas batallas que con fe durante 5 años se han podido lidiar, pero que necesitan un nuevo corazón para continuar y un ambiente digno, pues el que tiene no es adecuado y suficiente ante su diagnóstico. Tenía que estar en un ambiente con asepsia, que tenía que hacerle al bebé un cuarto con aire acondicionado, pero no tengo las comodidades para... O sea, yo lo he mantenido al bebé como así, igual los médicos sí me llaman la atención, porque incluso le han salido granitos en la piel y todo eso. Es llegar a personas que le interese, se interesen del caso de mi bebé, porque para mí, tanto para los médicos, es caso único. Me dicen que el caso de mi hijo es caso único, de su cardiopatía congénita. Ya sería un trasplante de corazón o que lo vean otros médicos de otros países, porque ella aquí, o sea, ya yo tengo que vivir, o sea, con eso de que en cualquier momento se me puede quedar y eso, o sea, como que yo tengo que resignarme a eso, pero como madre le cuento que he golpeado muchas puertas. Para ayudar a Dani lo pueden realizar a la cuenta de ahorros número 22-10-10-60-86 del Banco de Pichincha a nombre de Dani Emanuel Armijos Armijos o llamando al 098-149-2888. Se me derrumba todo cuando ya siento los pies sobre la tierra y sé que mi hijo, o sea, cuando él duerme en las noches yo lo toco porque parece que no está respirando así. Y yo lo cojo y yo lo veo que se comienza a poner negrito y se desmaya, se queda. Lo hemos llorado y cuando hemos visto que la otra vez ha vuelto a la vida. Entonces dijo como que Dios tiene un propósito para mi hijo, para nosotros como familia. Si bien él es el milagro, pero que necesita manos solidarias para llegar a levantar su corazón, que quiere seguir latiendo. Que Dios ponga ese ángel en el camino de mi bebé. Johanna Ceballos, TC Televisión.